Valle de Shah Hikot, Afganistán. Oso negro. Miriak derribado. Repito, Miriak ha sido derribado. Múltiples enemigos a la vista. Solicito permiso para atacar. Cambio. Permiso. Comando de operaciones especiales. Tu punto de extracción está a 5 clics de distancia. Operación Arioch Isis. A las 10, el satélite muestra múltiples enemigos en tu ubicación. Oso, ¿entendido? Necesitamos movernos o no lo lograremos. Entendido. Recibimos información errónea. Hay más enemigos de lo informado. Pónganle coraje, hermanos. Pónganle coraje. Ángel de la Muerte, tu equipo QRF salió a otra misión. No hagan ninguna locura. Están solos. Me encanta que recorten el presupuesto. Oso, tenemos que ir al punto de extracción ahora. Yo nos meto y tú nos sacas. Oso, perderemos la única salida. Tenemos que movernos ahora. Copiado, vaquero. Oso está fuera de comunicación. ¡Sácanos de aquí! ¡Vamos, rápido! ¡Cúbrete el área! Nadie vendrá por ustedes. Ustedes son desechables. ¿No? Ambos sabemos que no vamos a hablar. Entonces, ¿por qué no haces lo que sea que tengas que hacer? ¡Ven, Zaid! No queremos que mueran rápido. Eso arruinaría la diversión. Y mi experimento. Nada infunde miedo a mis hombres más que cuando escuchan que vienen los marines. Hay un brazo muy alto por tu cabeza. Debes estar orgulloso. ¿Cómo encontraste nuestra ubicación? Si me dices lo que quiero saber, ahorrarás mucho dolor para ti y para tus amigos. No.
Yo le llamo a esto la gira por Afganistán. Solo la heroína más pura para nuestra celebridad. Será tu gran amante y tu peor enemiga. Todo en uno. Concéntrate en esta bella mujer, tu novia. Y dímelo todo, o no la volverás a ver jamás. Sí. ¡Oso! ¡Oso! Oye, tú nos metiste y yo nos voy a sacar. Tenemos que irnos. Y tenemos que encontrar a Ryan y a Nash mientras los guardias aún estén rezando. Ah, ¡vamos! ¡Arriba, Marino! ¡Vámonos! Ok, ya está bien. Espera. Espera. Vamos, muévete, Marino, vamos. Aquí viene. Queremos nuestras armas y nuestro equipo. Después nos dirás dónde estamos. Nunca lo lograrán. ¿No? Ok. ¿Quién no lo logrará? Espera. Sus armas están en la otra habitación. Toma la laptop. Yo les diré lo que quieren saber. Ryan y yo podemos encargarnos de los guardias. Ustedes salgan de aquí con la información. Esa información no tiene precio. Nos veremos a 3 clics hacia el norte a las 6:30. Siempre fieles, muchachos. Y no estamos allí a las 6:30. Váyanse. Mantengan el radio en silencio hasta las 6:30. ¿Estás bien, vaquero? Muy bien. Oveja perdida al pastor. Oveja perdida al pastor. Cambio. Oveja perdida al pastor. Oveja perdida al pastor. Cambio. Muévete, no esperes. Estamos bloqueados. Sigan peleando, volveremos. Negativo, ángel de la muerte. Sigan el plan. Vamos en camino, solo aguanten. Negativo, escuchamos un comunicado. Ataque aéreo, peligro cercano. Llegada. 30 segundos. Dile a mi hijo que estoy orgulloso de él. Aunque se aviente 3... ¡Sal de ahí! ¡Siempre fieles! Era nuestra responsabilidad, Oso. ¡Nuestra responsabilidad! Hicimos que los mataran. ¡Tú rompiste las reglas! Dios. ¡Nada de esto tenía que pasar, hombre! ¡Esto es tu culpa, Oso! Matamos a Hayes. Eso es lo que hacemos.
todos los que podamos, cada vez que podamos. Los matamos a todos. Y Ryan y Nash acaban de pagar el precio. Nos movemos, ahora mismo, o morimos. Ahora levántate. Además, Mia quiere ese bebé que le prometiste. Es inútil. Ahora, solo déjame en paz. No te voy a dejar, vaquero. Ahora levántate. ¡Levántate! Esto no va a desaparecer, oso. Muy bien. Mueve las piernas, no la boca. ¡Vámonos! 3 meses después. ¿Cuándo puedo volver a casa? Eso es lo que tratamos de decidir. Parece que tus niveles de amilasa y lipasa están elevados y tu función hepática no está del todo bien. Debes entender que te inyectaron sustancias dañinas. ¿Cómo cuáles? Ese es el rompecabezas que tratamos de resolver. Entiendo que sea difícil para ti, solo ten paciencia. ¿Oso? Oh, Dios, estás vivo. Prometí que volvería por ti, Skyler. ¿Recuerdas el plan? Sí, recuerdo el plan. Sacarte de aquí. Querías espacio. Te di espacio. Sí, me diste mucho espacio. Rompiste conmigo hace 3 años. Empecemos de nuevo. ¿Para qué? ¿Para que me dejes otra vez? Me tenía que ir. Elegiste irte. Estaba protegiendo. No, estabas huyendo. Escuché a los chicos llamarte Dr. Rev. ¿Eres reverendo y médico? ¿Curas el cuerpo y el alma? Bueno, realmente no curo nada, solo no lo sé. Solo trato de ayudar, eso es todo. Qué bueno que lo dices. Mira, quiero salir de aquí hoy, Doc. Y eso sí que me va a ayudar. Te diré una cosa. Si me dejas salir de aquí hoy, iré a una de las reuniones bíblicas que haces con los chicos, ¿de acuerdo? Jesús querría que me dejaras ir. ¿Entonces conoces a Jesús? Oh, sí. Estuvo en mi primer equipo de francotiradores. Chico hispano, estatura media, gran tirador. Jesús tiene habilidades. Sí, parece que Chris tiene chistes. Ahórreme el sermón, Doc. Sé todo sobre Jesús. Supongo que me siento culpable porque solo lo llamo cuando me disparan. Sabes que no se trata de eso, ¿verdad? Si quieres ser mi amigo, Doc, déjeme salir de aquí. Oh, Chris, soy tu amigo. Y créeme, quiero que te vayas de aquí porque me estás volviendo loco. Te veré pronto, amigo. Cierre la puerta, doctor. Oso, ¿qué haces aquí? Solo pensé en pasar a verte. ¿Con una caja de mis chocolates favoritos? Eso no es casual. ¿Recuerdas cuando robaste una caja de la tienda y nos las comimos toda en el callejón? Vaya que nos enfermamos. Mi papá nos llamó y nos hizo limpiar todo el gimnasio. Tu papá me llevó al hogar para chicos. Casi me deja. Creo que lo habría hecho si no fueras un gran luchador. Entonces, ¿qué es todo esto? Quiero arreglar esto.
No hay nada que arreglar. Todo está bien. Te prometí que volvería. Y ahora aquí estamos. Me dejaste. Te veo. Y escucho las palabras de tu papá. No culpes a papá. Él te acogió y te entrenó. Y te consiguió una pelea por el título. Tenías una oportunidad por el título y la desperdiciaste. Tienes que saber algo sobre esa pelea. Es muy tarde. Perdiste y luego huiste. Y no soy de las chicas que se dejan. Soy la chica a la que te aferras. ¡Hey, Sky! ¡Oso! 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 ¡Vamos! No lo lograremos. Ryan y Nash eran nuestra responsabilidad. ¡Nuestra responsabilidad! No soy la chica que se deja atrás, Oso. Si me amas, déjame ir. Ella será tu gran amante y tu peor enemiga. Todo en uno. Tu amor y tu odio por ella nunca desaparecerán. Dile a mi hijo que estoy orgulloso de él. ¿Qué hace este tipo aquí? ¡Vamos arriba! Despierta, tonto. Espero que tengas algo para nosotros. Ah, se está haciendo el muerto. ¡Cuidado! ¡Levántate! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Todos al suelo! ¡Al suelo! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Levántate, levántate! ¡Mira lo que has hecho! ¿Por qué lo dejé ir? Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor para todos? No hablo de burocracia. ¿Quién es ese tipo? ¿Y por qué lo dejaría ir? Su nombre es Oso y el resto es clasificado. Exageran esas cosas. Mira, Hardwick, su equipo es nuestra arma más letal. Es lo único que puedo decir. Ahora pretendamos que Oso no existe y que todo esto no sucedió. Me tomo muy en serio el asalto y la agresión a mis hombres. Tienes suerte de que no estén muertos. Además, tu departamento tuvo 7 denuncias por brutalidad en el último año y si esto se publica vas a tener muchos problemas. Entonces, digamos que estamos a mano. ¿Bajo la autoridad de quién? Tan alto como necesite llegar. Charlie, ¿es de los buenos o de los malos? Él es necesario. Oso. Esto no puede volver a pasar. ¿Me oíste? Esto no es Afganistán.
A veces la línea es invisible. Pero estas son las personas que debemos proteger. Te conseguiremos algo de ayuda, te debemos mucho. Vendrás aquí periódicamente para recibir tratamiento, es una orden. ¿Entiendes? Sigo creyendo que necesitas tratarte internamente, pero si no quieres, también está bien. Te daré una receta para tus medicamentos. Casi lo olvido. Recuerda de lo que hablamos. Ya sabes por si lo necesitas. Eso no es lo mío. No, no estoy tratando de presionarte, solo... Déjalo ahí. Nunca se sabe, Bear. Puede que cambies de opinión. Oye, Doc, dime que tienes los resultados de mi prueba. Porque mi esposa quiere que vuelva a casa. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, los tengo aquí. Déjame adivinar, me quedan 6 meses de vida. Ojalá tuviéramos tanto tiempo. Doc, siempre bromeas. Eso no es gracioso. En realidad es algo cruel. No estoy bromeando, Chris. Amigo, te quedan 3 meses de vida. ¿Hablas en serio? Bueno, revísalo de nuevo. Porque es un error, estoy bien. Chris, los he analizado 3 veces. Cuando te capturaron te inyectaron algo llamado sulfuro de zinc cadmio. Cuando entra a tu organismo, trata de envenenarlo, intenta apagar tus órganos. Ellos deben tener una cura. Estamos a solo 10 minutos del CDC. No importa, ellos no van a pagar porque no pueden, no tienen dinero. ¿Qué me está diciendo, hombre? Lo lamento. ¿Tú lo lamentas? Sí, así es. Lo lamentas. Lo lamentas. Quiero estar solo, Doc. Escucha, no, Chris. Quiero estar solo. Por favor. Entiendo. No, no lo entiendes. ¡3 meses! Hey, Doc. Hola, Oso. Oye, necesito que me ayudes. Trabajo por contrato, sector privado, buen salario. Vaquero necesita ayuda para el tratamiento. ¿Tienes autorización TS? No, ya no la tengo. Lo siento, Oso. Sin autorización no hay trabajo. No hay nada que pueda hacer. Tiene que haber algo. Oso, ¿recuerdas a Tommy Brown? Ese gente con el que trabajamos en Irak. Sí, es un buen tipo. Sí, bueno, peleará con el psicópata Darwin. Dios, espero que le den una paliza a ese tipo. Tienes que volver al ring, Oso. Eso será tu boleto. Hola. Hola, escuché que alguien ha estado pidiendo una vaquera. ¿Seré yo? ¿No estás feliz de verme? Siempre estoy feliz de verte. Estaremos bien. Tengo algunas noticias. Vas a ser papá. ¿Papá? Creí que estarías emocionado. Estoy muy emocionado, quiero decir, esto es fantástico. Vamos a tener un bebé.
Yo solo quiero salir de aquí. Espera. ¿Ibas a decirme algo más? Sí, no, mira, vamos a tener un bebé. Te amo, cariño. Yo también te amo. Creí que me ibas a dejar otra vez. No. No te volveré a dejar de nuevo. Lo hicimos. Sí. Después de todos estos años lo logramos. Sí. Lo hicimos. Vamos a tener un bebé. Sí. Te amo tanto. Te amo. Voy a ir a comer algo. ¿Tengo que alimentar al bebé? Sí, hazlo. Lo que se suponía que sería un enfrentamiento de exhibición para ayudar a los veteranos heridos se acaba de volver algo trágico. Tommy Brown, el exmarino que se convirtió en peleador, enfrentó a Jabari Darwin, el peso semipesado en artes marciales mixtas, campeón del mundo. Iremos con Corinne Dyer, quien estuvo en vivo en la escena. Darwin, el peleador más polémico de la MMA, tomó esta pelea para limpiar su reputación. Estos golpes bajos derribaron a Tommy Brown, quien entró en coma mientras su hijo presenciaba la trágica escena. En primera fila, Darwin ahora está suspendido por un año, si es que no permanentemente. Aquí viene Darwin. Darwin, danos tu opinión. ¿Qué le dirías al hijo de Tommy en este momento? Bueno, le diría lo que le digo a todos. Tu papá no debió meterse en una jaula conmigo. Él sabía las consecuencias y sufrió el riesgo. Pero era un enfrentamiento de exhibición que se suponía que ayudaría a limpiar tu reputación, que claramente empeoraste. De hecho, has sido suspendido de las artes marciales mixtas durante un año. ¿Cómo ayuda eso a tu carrera? Mire, señora, no tengo que hablar con usted. Aléjese de mi vista. Ahí lo tienen, amigos. ¡Vamos! Cuidado, amigo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Se encuentra el entrenador Bronx por aquí? Sí, está en su oficina. ¿Eres su amigo? Sí. ¿Quieres una membresía? Puedo darte el primer mes gratis. Pero no esperes nada más de mí. Dios, dame serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Coraje para cambiar las que puedo y sabiduría para identificar la diferencia. Cody Oso Negro. De visita con el viejo entrenador, ¿no? Skylar me dijo que estabas en la ciudad. ¿Cómo has estado, hijo? Muy bien. Sí, bueno, te ves bien. Pensé que ya te habían disparado. Lamento decepcionarte. ¿Entonces todavía bailas con el diablo? No. No, dejé de bailar. Pero la banda sigue tocando. Oh, vamos. Es solo un juego. No, estoy esperando un nieto. Pero estoy seguro de que Skylar lo mencionó. Felicidades. Sabía que lo entenderías. Entendido. Tu opinión sobre Skylar y yo siempre fue muy clara. Fue la decisión de Skylar. Decisión de Skylar. Me quedé al margen. Soy mayor y más sabio. Oh, eres sabio. Ahora. Oso, ella siguió adelante. Finalmente es feliz. ¿Red? Ingeniero, egresado del TEC, me ayuda a entrenar. Analiza estadísticas de los luchadores y todas esas cosas inteligentes. ¿Entonces todavía entrenas? Sí, tenemos muchos niños aquí. Los mantiene fuera de las calles.
Fuera de las calles. Un modelo a seguir. El padre Teresa. ¿Qué pasa, Oso? Nunca dije eso. Nunca dije que fuera un modelo a seguir. Todavía veo la misma vieja y horrible pesadilla. ¿Estás borracho, Oso? ¿Entonces vas a entrenarme? ¿O vas a entrenar mi vida? ¿Entrenarte? En serio, no puedes volver a pelear, amigo. Esa es la razón por la que estás aquí. Estoy aquí por lo que sabes. No puedo entrenarte, Oso. Fue demasiado. Fue demasiado. Te diré una cosa, Oso. Puedes hacer ejercicio aquí. Pero no puedo entrenarte. Sé que puedes más que eso. Vamos, puedes hacerlo mejor. Tres más. ¿Tres más? Ni siquiera puedo hacer una. Déjame ver. Creo que me dieron el expediente equivocado. ¿Por qué? Porque aquí dice, obvio, está equivocado, que eres un marino, pero déjame corregirlo. Porque eres más como una niña exploradora. Yo creo que no eres la señorita simpatía. Ah, y veo que los marinos hicieron una sección en la palabra hombre, cuando decían buscar buenos hombres. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Cómo estás, amigo? Oh, de maravilla. Me siento como si estuviera en Disneylandia. Me estoy divirtiendo mucho. No, no se preocupe, Doc. Ese era más fácil. Solo le facilito las cosas. Bien, tengo buenas noticias para ti. Tenemos un donante anónimo que te ayudará a entrar en el tratamiento del que hablamos. No te ayudará por completo, pero es un buen comienzo. Y la enfermera London te ayudará a volver a la normalidad. ¿La enfermera London también se especializa en submarinos? La enfermera London es lo mejor que tenemos, así que sigue el programa, niña exploradora. ¿Mía sabe sobre tu diagnóstico? No, aún no. Hola, cariño. Hola. Hola. No puedo esperar a mostrarte la guardería. Te amo, Mía. Cargué a Oso por las montañas de Afganistán, solo para volver a ver esa sonrisa. Escuché otra cosa. Seguro que sí. No creo que vaya a estar allí cuando nazca nuestro bebé. Bien. Está bien, estarás aquí. Solo lo resolveremos. Aquí. No estaré aquí. ¿Otra misión? Me dijiste que te ibas a salir. No puedes ir. No puedes ir. Mi última misión fue mi última misión, Mía. Si tomas otra misión, me moriré. Lo he hecho como mil veces. No hay más misiones, Mía. Estoy muriendo. Mis órganos se están apagando. Yo... No. No, no, cariño, estamos formando una familia. No. No, y estarás ahí a mi lado. No, no irás a ninguna Tienes parte. Tienes que ser fuerte. No. Mía. Tienes que ser fuerte. No. No puedo hacerlo. Sí, sí puedes. Lo sabía y tenía un presentimiento y te lo dije. Te dije que esta vez no. Esta vez Detente. No. Para, no. Para. Ven aquí. No puedes dejarme. Basta. Tienes que ser fuerte por los tres. Tienes que hacerlo. Thank you.
Oye, hermano. Mira al anciano. Tratando de impresionar. Oye, hermanito. Sal del ring antes de que te lastimes. Tenemos un Mike Tyson aquí, ¿no? Sí, eres el campeón. No pierdas el tiempo con este viejo. Oye, puede que sea feo, pero no es estúpido. Oye. Oye, te estoy hablando. Oye, te estoy hablando. ¿Me estás escuchando? Viejo. ¿Me oíste, viejo? Oye, viejito, date la vuelta, mírame. No sabes quién soy, ¿verdad? ¿Ah? ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! Tú, ven aquí. Levántate, chulo. Eso no pasó, ¿ok? Pero sucedió, hombre. Oye, escucha. Esto no pasó. Déjame ver tu teléfono. ¿Ya entendiste? Entiendo. Voy a dar un paseo. ¿Estás bromeando? Levántenlo antes de que alguien nos vea. ¿Podemos hablar? He estado pensando en lo que dijiste y cambié de opinión. Quiero entrenarte, oso. Será como en los viejos tiempos, solo que mejor. Sé que me escuchaste. Dije que quiero entrenarte. Nah, yo también cambié de opinión. Hay una gran pelea clandestina llamada El Sótano. Es eliminación simple. El ganador se lleva un gran premio en efectivo. ¿Lo has escuchado? Sé que quieres pelear ahí, oso. Puedo meterte. Sé que me oíste. Dije que puedo meterte. Y no será fácil, por cierto. ¿Sabes? No tienes vergüenza, Padre Teresa. Primero pones a Skylar en mi contra. Después no quieres entrenarme. ¿Y ahora? ¿Ves una oportunidad para ti mismo? Y ahora sí quieres entrenarme. Mira, si quieres pelear en el sótano, te entreno, dividimos el dinero 80-20 y no es negociable. Entreno según mis reglas. Y con quién, qué y cómo yo quiero entrenarte, sin excepciones. El juego ha cambiado, amiguito. Sorprendiste a Chulo, pero no creo que vuelva a pasar. Y ese imbécil Darwin fue suspendido y pasará a lo clandestino. Peleará en el sótano. ¿Qué dices, amigo? Nah, no me interesa. Regla número uno. Tienes que dejar esa actitud que te ha estado jodiendo la vida. Y sé que golpeaste a esos policías. La mitad del APD trabaja aquí. Y en 30 minutos, dejarás todo lo que no quiero que uses en mi escritorio. Si no, olvídalo. Trato cerrado. Y te haré una prueba de drogas una vez por semana. Si el resultado es positivo, se acabó, amigo. 30 minutos. Red, William,
Te necesito. Tengo un nuevo peleador para el sótano. Necesito que lo entrenes. Lo verás cuando vengas. Oye, ¿qué pasa? Hola, nada. Si no es nada, quizá quieras considerar una carrera como peleadora. Haría sudar a esas chicas. No lo creo. Oye, te veré en casa, ¿de acuerdo? Está bien. Muy bien, allá vamos. ¿Qué hace él aquí? Él es parte del reto que aceptaste. Necesitamos que Red nos ayude a ganar. ¿Estás loco? Si sirve de algo, Skylar dijo que ya habían terminado. Deja y yo solo... de hablar. Mira, amigo, sé que muchas cosas te están carcomiendo. Cuando regresé de Vietnam, también tuve que hacer algunos ajustes. Las cosas no tienen por qué ser así, amigo. Solo entrenamiento. Eso es todo. Solo entrenamiento. Eso es todo. Calienta 5 minutos con la cuerda. Luego lucha. Haz circuito de pesas. Cardio. Pero mucho cardio. Mucho. Mucho. Mucho cardio. Lo tienes, oso. Hola. Hey, ¿qué pasa, muchachote? ¿Cómo estás, Mika? Bien. Muy bien, separa tus pies, igual que yo. Ahí vamos, muy bien, dale. Wow. Hey, ¿qué tal la escuela? Bien. ¿Estudias mucho? ¿Cómo sí. está tu mamá? Bien. ¿La cuidas mucho? Uh-huh. Levanta las manos, así. Muy bien, inclínate, inclina la cabeza, vamos. Wow, eso estuvo bien, vamos bien. ¿En guardia? Bien, bien. Maika, ven aquí. Cuida a tu mamá. ¿No hay tiempo para un viejo amigo? ¿Por qué quieres pelear, oso? ¿Tienes ganas de morir o un milagro bajo la manga? Porque Darwin no se puede vencer. Tuve que despedirlo del grupo, está loco. Golpeó a algunas chicas. Arruinó a algunos de por vida. Terminó con sus carreras. ¿Eres demasiado bueno para hablar conmigo? Escucha, si todavía estás enojado por Skylar, tienes que olvidarlo, hombre. Ella y Red han sido amigos durante mucho tiempo, realmente amigos. Sé que el entrenador Bronx te aceptó porque te necesita para cobrar más, pero lo tuyo con Skylar no va a pasar. Quiero decir, tenías que saberlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Ya conoces el procedimiento. Puede que necesite un favor. Estamos en contacto. Thank you.
Maika, toma un descanso. Estoy por irme. ¿Te puedo traer algo? No, gracias. No te he visto comer en todo el día. Dejaré mi número en el mostrador, en caso de que cambies de opinión. Aquí están las fotos. Felicidades a los dos. Gracias. Gracias. Oye. Oye. Sí. Dios, te necesito ahora. Por favor, déjame que me quede para poder ser un buen padre para este niño. Por favor. Levante esas rodillas. Levante esas rodillas. Ahí lo tienes. Empuja. Empuja. Vamos. ¿Puedes darnos un minuto? Sargento de instrucción, enfermera London. Está bien. Nos tomaremos un descanso. Pero te costará. ¿Qué estás haciendo aquí? Solo vine a ver cómo estás. Bueno, aquí estoy. Vaquero. Quiero hacer las cosas bien. Bueno, yo también lo estoy intentando. Estoy luchando por este pequeño, para que pueda tener un papá. Solo quería ver cómo estabas. Muy bien. Ahora mírame. Estoy justo donde me pusiste. Siempre había que esforzarse. Había que dar un esfuerzo adicional. Siempre había que dar otra oportunidad. ¿Hemos terminado? Sí. Hemos terminado. Oye. Lo mínimo que puedes hacer es ganar ese torneo. Somebody to feel me. And everybody wanna tell me that I'm out of my head when I'm on the mic, that's fine, but that don't scare me. It's been a long time, but I'm back now. Rap out, welcome to the rap house. Rap out with a lip till I pass out. Blackout, blackout. Everybody keep on wondering if I still rap now. Are you serious? Anybody out there hearing this? You, I came in the game as a lyricist, and I'ma leave like that. Period. You sniff lines, I write lines. You've now entered in my mind. And you better get ready, cause you might find I'm from a different place in my kind. It's a little bit different than yours. Quit snoring, hip hop isn't there. It's just been in mourning from the moment I quit recording. Quick record this. Listen, I'm warming up and you're misinformed. If you think that I'm slipping up, this ain't sick enough, then I'll skip the chorus. I'm in here, ain't nobody hurting me. Yeah, I'ma turn this beat to a murder scene. I'ma live for the world. I live for the king. I live for the king. Focus, wrote this with emotion. It's hard to get a break when the doors ain't open. It's hard to get a shot when the gun ain't loaded. And it's hard to make a living when nobody wanna notice. Hold it. What am I, insane? Maybe playing crazy. Put me in a room with a mic, you will not restrain me. You do what you wanna, but you can't contain me. Lazy is not a character trait of mine. Don't wait in line. This is the
current condition of mind, a state of mind. Don't tell me that this isn't real. Don't tell me this ain't how I feel. This is all I have, all I have. All I ever wanted was somebody to get this. All I ever wanted was somebody to play this. Yeah. Take my song, put it on their playlist, and get goosebumps every time they play it. Raiders. It's my calling and not father. Maybe I should just not bother. Go back to that 9 to 5, but I am not a quitter, so quit that. I never been a killer, but I guarantee I kill track. Put him in a coffin, lost it, rip that. Tryna make an impact in rap, is that insane? Well, I guess so. Rap though, better give me that pencil. And you ain't never gonna make it. It's all mental. I am in a place where I can't let go. I still work a job and do this. And y'all know it's stupid. I thought all you had to do was get a record deal and your face start moving. But that's not the case, because most of the time the artists you hear, you keep on thinking that artist is new, but that artist has probably been at it for years. Yeah, in the back of my mind thinking, am I wasting my time draining? And I ain't got no money in my wallet, but I guarantee the way that I ain't gonna leave this. I need this, I swear to y'all, I need this. And this hip hop's in my veins, if you cut me, I'ma bleed it. And yo, what you think I write rational reason? No. Take my pain and I put them in a song. Ever since them pills, they took my mind. Yo, I've been a different person. Don't try to predict my verses. What you're hearing now is me. Whether I'm in front or behind that curtain, I stand behind these words. I'm a Christian, but I'm not perfect. Don't tell me to calm down, I'm calm now. Listen, I'm just working. Yeah, it might take a minute to get it, but once you get it, everything will be crystal clear. I don't think they see my vision here. I don't think they see my vision here. Don't tell me that this isn't real. Don't tell me this ain't how I feel. Oh, this is all I have, all I have. Don't tell me that this isn't real. Don't tell me this ain't how I feel. Oh, this is all I have. Oso, 10 rápido, vámonos. Una vez más, vámonos. Está bien, mañana hay acción. Duerme un poco, vamos, fuera de aquí. Vamos, vámonos de aquí. Aquí tienes, compañero. Fue un buen día. La pelea ya va a comenzar. Lo sé.
sótano, 22 de febrero, Oso contra Splinter. Que sea una pelea limpia, sin golpes bajos. Choquen sus guantes, retrocedan a sus esquinas, que valga la pena. ¡A pelear! ¡Lo tenemos! ¡Médico! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Oso ganó! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Chulo contra macho. ¿Qué estás haciendo, hombre? ¡Acábalo! ¡Suéltalo, suéltalo! Dile a Oso que iré por él y cuando lo acabe, ni los niños exploradores lo querrán. Imbécil de aquí. ¿Crees que eres mejor que yo? No hay nadie mejor que yo. Te vencí, perra. Hola. Espero no molestarte. Solo pensé en venir aquí y felicitarte. Y esperaba poder invitarte a celebrar. Digo, si tienes hambre y no te importa la compañía. Mike está con mi mamá, así que solo seríamos nosotros. No puedo, Summer. Sí. No quiero interrumpir el torneo. Solo pensé que necesitabas relajarte. No hay problema. Tal vez, después del torneo, podríamos salir. Digo, Micah realmente se ha encariñado contigo. Y no lo sé. No quieres esto. Créeme. Solo dime que no estás interesado, Oso. Soy una mujer, puedo soportarlo. Cody, escucha, te vas a caer en el primer round, ¿de acuerdo? Vas a caer, voy a ganar mucho dinero, pero lo más importante es que tú y yo estaremos a mano, ¿entiendes? Eso no va a pasar. Ok, te diré algo, te daré una parte,
El 20%. Oye, soy un patriota, soldado. Ahora escúchame, el entrenador Bronx está conmigo por un buen billete, ¿entendiste? Él vino a mí para que participes en el trato. Oye, oye. Primer round. Ey, ¿a quién llamas? La policía. Sí, está bien, mándales mis saludos. Primer round, recuérdalo, o nos aseguraremos de que no lo olvides. El sótano, 23 de febrero, Oso contra la Máquina. Muy bien, Oso. Dale, es un buen show. Ambos ya han estado aquí. Tendremos una pelea limpia. Protéjanse en todo momento. Toquen los guantes. Regresen a sus esquinas. Pelearán a mi señal. ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Peleen! Ese tipo no entendió la indirecta. Oye, Bronx. Perdí por culpa de tu chico. Uh-huh. Ahora tiene algo de presión encima, pero vas a solucionarlo. No. Ese sería tu problema, ya que eres el idiota que apostó contra él. De hecho, es tu problema, porque su deuda es tu deuda. Así no funciona esto. Eso es entre tú y Oso. No tengo nada que ver con eso. Escucha, Oso me debe a mí. Y tú le debes a Oso, así que te cobraré a ti. Así es como funciona esto. No le debo nada a Oso. ¿Estás loco o te estás volviendo senil? ¡Le debes todo! No te debo nada a ti ni a Oso. ¿Ahora qué harán? ¿Me van a cortar las piernas? No lo creo. No lo creo. ¿Habla en serio? Tú realmente no lo sabes, ¿verdad? ¿Saber qué? Oye, oye, interrumpes un negocio. Lo que pidieron. Muchas gracias. Ni lo menciones. Te debo una. Tienes 10 minutos. Está bien, gracias. Hidrátate. Preparémonos para salir. Muy bien, dame tu espalda. Vamos. ¡Oh! ¡Oso! ¡Oye! ¡Osito griego! ¡Vamos, hombre!
¡No recibiré un golpe bajo! ¡No volverá a suceder! ¡Mírame! ¡Oye! ¡Mírame! ¡Es suficiente! ¡Vuelve a tu esquina! ¡Vamos a pelear! ¿O qué? Quítate la chaqueta. Muestra tus manos. Tu cabeza. Extiende los brazos. ¡Ay, hombre! ¿Qué pasa? ¡Ay, hombre! ¿Qué pasa, abuelo? ¡Retrocede, amigo! ¡Retrocede! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Venga, chicos! ¡Bienvenidos a las semifinales! ¡Choquen los guantes! ¡Retrocedan a sus esquinas! Respira profundamente. Oso, despierta, despierta, amigo. Vamos, oso, despierta. Despierta, amigo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Realmente creíste que no me enteraría? ¡Me costaste mi futuro! ¡Mi futuro! ¡El futuro de Skylar! Ponte en la fila, Marino. Levanta las manos. Debería arrancarte desde las cejas hasta las uñas de los pies. ¿Crees que soy un tonto? ¿Cómo te atreves a venir a mi gimnasio después de todo lo que has hecho? Pensaste que no podría soportarlo, ¿verdad? ¿Crees que soy un viejo débil? ¡Te mostraré un viejo débil! ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que abandonaste la pelea del título para protegernos de Scotch? ¡No tenías que hacerlo! Podríamos haber ganado. Habríamos ganado. Lo habríamos hecho. Sí, nos protegiste. Pero no puedo arreglar eso, oso. Sonaron las campanas y se acabó la pelea. Oh, gracias. Oh. Oh. Oso. Oye, amigo. Oye, ¿sí? ¿Tu mamá va a cerrar? Sí. Genial, te veré mañana, ¿ok? Ok, nos vemos.
está atrás. No se siente muy bien. ¿No se siente bien? No. Summer. Summer, vamos. Summer, despierta. Summer, vamos, vamos. ¿Oso? No, vete, sal de aquí, no, vete. Tres años de luchar contra esto todos los días se acabaron. Y mira lo que le hice a Maika. ¡Oh, Dios! ¡Qué clase de mamá soy! Es mi pasado, ¿verdad? Quizás si no fuera una madre joven, ¿me darías una oportunidad? Summer, escucha. Hay algo que tienes que saber. Resiste, resiste. Solo le daré un poco de Fenergan para las náuseas. ¿Estás bien, amigo? Sí, estoy bien. ¿Mi mamá estará bien? Así es. Pero necesito que la cuides de ahora en adelante, ¿ok? Está bien, puedo hacer eso. Sé que puedes. ¿Son para mí? Sí. Escucha, necesito que seas duro. Como un marino. ¿Entendiste? Entendido. Muy bien. Cariño. Cariño, despierta. Cariño, Oso perdió. Cariño. Chris. Chris. Chris, despierta. Chris, esto no es gracioso. Despierta. Cariño, despierta. Necesito una enfermera. Muy bien, veamos qué tenemos aquí. No se despierta. Ha caído en un coma inducido por toxinas. ¿Qué significa eso? Su hígado está empezando a fallar. Sus signos vitales en realidad no están tan mal como esperaba. Por favor, trae una camilla para llevarlo al tercer piso. De inmediato. Está en coma. Solo no lo hagas, ¿no? Yo en verdad lo siento, Mia. ¿Sí? ¿Qué? ¿Regresaré a la pelea? ¿Alteraron mi bebida? No puedes hacer eso, te lo ruego, no hagas esto. Oso, no puedes fingir conmigo, amigo. Estás herido y estás mal.
Incluso en tu mejor momento, en tu mejor momento, estás en desventaja ante este tipo. Es un asesino. No seré parte de esto. No seré parte de esto. Si entras en ese ring, si entras en ese ring, no saldrás igual. ¿Puedes entender eso? Esa culpa queda atrapada en el alma. Y es difícil ahogarla cuando tiene ganas de salir. Culpa. Son locuras, oso. Deja que salga, Bronx. Tienes mucho valor. ¿Qué tienes que decir? Escúpelo, chico rudo. Me lo dijo Red. ¿Qué te dijo Red? Alguien alteró mi bebida para la pelea con Chulo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Que alteré tu bebida? Yo no hice eso. Te golpearon mucho en la cabeza. Solo quiero saber por qué. Espera, ¿por qué qué? ¿Por qué alteré tu bebida? Yo no alteré tu bebida. ¿Por qué dices eso? ¿Cuánto te pagó? ¿Pagarme? ¿Estás loco? ¿Quién? ¿Por qué lo hiciste? Yo no lo hice, no tuve nada que ver. Es mentira. Era la única manera de protegerte. Eres como mi hijo. No puedes ganarla, oso. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas tranquilas me guiará. Restauró mi alma. Me guía en sendas de justicia por amor a su nombre. Sí, aunque camine por el valle de sombras de muerte, no temeré al mal. Porque tú estás conmigo, tú fuera y tu poder me consolarán. Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Seguramente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor para siempre. Hacer y estás afuera. ¡Quédate en tu esquina! ¡Quédate en tu esquina! ¡Retrocede! ¡Vamos, referí! ¡Para eso están aquí! Muy bien, escucha, Jim. En esta ronda comenzaremos a castigar sus piernas, llevándolo al suelo hasta doblegarlo. No me importa si se rinde. No te detienes. Enciérralo y hazlo ahora. ¡Vamos! Segundo round, caballeros. ¡Vamos!
gana. ¡Vamos, pelea, pelea! ¡Quiébralo, quiébralo ahora! ¡Termínalo! ¡Rómpele el brazo! ¡Detente! ¡Levántate! Se acabó la pelea. Estás acabado. Vamos, oso. Tengo que detener la pelea. Se acabó. Si detienes la pelea, te mato. A tu riesgo, oso. Ay de mí, porque estoy en paz en mi último día en la tierra desde aquí. Alzaré mis ojos a las montañas de donde viene mi ayuda. Muy bien, Dios. Se acabó mi pelea. Ayúdame. Oso, escucha, tenemos una y solo una oportunidad. Cambia a guardia de izquierda, eso pondrá tu pierna débil al frente. Ese es el anzuelo y Darwin no lo resistirá. Bloquea su patada y dale un golpe al mentón con todo lo que tienes. Eso lo aturdirá y luego lo estrangularás. Oso, si no das ese golpe, todos perdemos.
Gracias, Dios. Nunca sabremos a dónde nos llevará este viaje que llamamos vida, ¿verdad? Uno de los regalos más grandes que Dios nos dio en esta vida son la amistad. El amor y la amistad. Los dos son inseparables. Jesús predica con el ejemplo. Murió voluntariamente como nuestro Salvador para pagar por nuestros errores. Pero Él fue y es nuestro mejor amigo. Jesús dijo que no hay amor más grande que dar la vida por un amigo. Recuerdo ese viejo himno. Teniendo de amigo a Jesús, todos nuestros pecados y penas son soportables. Y con gran amor, hoy estamos reunidos aquí para lamentar la pérdida de uno de nuestros amigos más preciados. Lo extrañaremos mucho, Sargento Cody Oso, Oso Negro. Oso era un guerrero, un hombre de guerra, que en ocasiones estaba en guerra con todos, incluido él mismo. Sin embargo, Cody fue ese amigo que al final lo dio todo. Cuando lo capturaron y fue envenenado con toxinas por sus captores, él prefirió sufrir en silencio y no decírselo a nadie. Cody tuvo una opción. Podría haberse salvado a sí mismo o a otro. Su última misión fue luchar para salvar a Christopher, Cowboy Parker, aún sabiendo que le costaría la vida. El lema de los marinos es Semper Fidelis, que en español significa siempre fiel. Así que hoy reconocemos el ejemplo perfecto de siempre fieles en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy también reconocemos un ejemplo imperfecto, el ejemplo del sargento Cody, Oso Negro. Hasta siempre, Oso. Y siempre fieles. En nombre del presidente, el Cuerpo de Marinos de Estados Unidos y una nación agradecida, acepte esta bandera como muestra de nuestro agradecimiento a sus seres queridos por su servicio fiel al país y al Cuerpo de Marinos. People don't know what I feel. The fact that I'm back on this mic is making me sick. Another rapper who won't swallow the pill. Munchausen, I wanna be ill. Turn up the music or send me the hospital bill. I'd rather do this, be me, forget everyone. I just wanna be real, yeah. See, I stepped in the ring. I stepped in the ring. Gloves on, fist up. Took the hits, but I took the hits for the ones that I love. Now I'm down on the ground. Body bruised, eyes closed, blood flows. Blinded by lights and the roar of the crowd. My demons stand over me now, yeah. Back to my worst days with my worst pain, full of mistakes or full of myself. These days I'm in Hades, facing blue flames in the form of my true shame, full of disgrace. Where's your grace? Where's your face? I swear to God, these are my last days. Like, yeah, I'm outside of the gates. I feel so untouchable. I feel so ashamed. The leopard who knows his miserable fate with no faith. I'm a man blinded by my rage, by my hate. God, I ask again, where's your love? Where's your grace? All I see is pain, yeah. Torn by the unknown, ruined.
you wouldn't know that I don't have a plan. I don't understand, think I can get up again. For what? All I know is that I'm not enough. All I know is that I fell time and time again. Time and time again, let every emotion just flood in. Like violent waves of the ocean that run dark with my sin. Blood water, my hands, they run red. Once again, what have I done? I see the bodies floating the stream. I scream, God, please help me. I've been losing it lately. I've been feeling so crazy. Bible inside of a drawer, I never read it anymore. Every prayer locked away inside the darkest of doors. But I'll give you all of the keys and I'll give you all of me. Yeah. Break this prison that I made with my own words. For me, I mean not my own worst enemy. Yeah, God give me mercy. Look me in the face and tell me that someone like me really gets all that grace. God give me mercy. Look me in the face and tell me that someone like me really gets all that grace.